La selección de México pasó de la incertidumbre a la confianza tras ganar anoche en Jamaica. Los Reggae Boys ya se dieron 5 puntos en casa y se convierten en el primer equipo relegado en esta eliminatoria. México dio un paso en firme hacia Brasil 2014. Los aztecas pasaron de estar en el puesto 5 a meterse en la cima con un encuentro más. Gracias a la anotación de Aldo de Nigris, que le dio la victoria en casa de los Reggae Boys. Por su parte, Jamaica es el primer equipo que se queda relegado en la cerrada lucha por llegar al Mundial del próximo año. Pues ya los caribeños se dieron 5 puntos en casa, donde empataron con Panamá y ahora perdieron ante la selección azteca. Con un juego más, México sube al primer lugar con 6 puntos, Panamá segundo con 5, Costa Rica aparece en el tercer lugar con 4. El gol diferencia le permite estar por encima de Estados Unidos y de la selección de Honduras. Mientras tanto, Jamaica aparece de último con solo 2 unidades. La eliminatoria seguirá calentando. Este viernes, además del duelo entre Costa Rica y la selección de Honduras, Panamá recibirá a México, mientras Jamaica será local ante Estados Unidos. Y para el próximo martes, la tricolor tendrá que desplazarse hasta el Estadio Azteca. Ese mismo día, la selección de Honduras recibirá a Jamaica, mientras Estados Unidos será local ante su similar de Panamá. Y una semana más tarde, Costa Rica será local ante la selección panameña, mientras Estados Unidos recibirá a Honduras.